todos, soy Dalvin, estoy en un nuevo vídeo de MedioWars Aqua 2 con el Tito Dark, con el Tito Guerrero y el Tito Bloodwatch. Aquí andamos, vamos a ver si le damos una paliza o no. Todo depende de si le presionan mucho a Dark o le presionan mucho a... Hombre, yo estoy en el centro. A ver, entonces que... no te presionan mucho, es lo que tienes que presionar. Templario va a colarse, ¿eh? Sí, vale, sí, Templario va a intentar colarse, o sea que los laterales tienen que ser denso. Y si puede ser un par de líneas. O sea, la primera densa y una segunda no tan densa. Uy, joder, macho. Voy a poner un fusil de la placa. Yo creo que sí va a estar. Voy a ayudaros al centro al principio, ¿vale? Sí, yo, si me llega la tropa. A ver, voy a poner la metralladora ahí, que... No, no, no. Estamos ahí. No. Ojo, el templar está por atrás. Si ellos me han matado. Venga, hombre, venga, hombre. Bueno. En serio, tío. Empezamos bien. No, no lo hice bien. Ojo, y que esté por acá, guerrero, que no esté bien ahí, ese lado. Cuidado, vaya, sabéis que va el cocheito británico. No, pues viene un... Viene un duque de eso. Al final lo hago peor. O sea, que viene el cocheito este. Ya, tío. Voy con un SDBK, pero. Con el guerrero, huye de eso, que no tienes nada que hacer con eso. ¿Alguien me ayuda al centro? Este es. Para allá, el templario y el seno, ¿sabes? Voy. El 2-3-4, recuerda que te penetra, eh. O sea, tienes que ir a distancia y dispararle a distancia. Ves, acércate a darle porque está mirando para otro lado. Tienes que aprovechar en ese momento, ahora ya no. O sea, quiero decir, si te das cuenta que está el guerrero y además guerrero, yo no sé por qué suicida el vehículo. Rómpete todos esos parapetos, no puede durar ninguno, ¿vale? A ver, no puedo estar microgestionando eso mientras la infantería igual, ¿sabes? No, no, tú microgestionas el 2-3-4, que es lo importante. Es que ten en cuenta que tienes mucha infantería en el centro. Tienes que vaciarla. Y está lleno infantería que está eso más poco poblado. Jodete los parapetos, que no duren. Claro. Recuerda que viene el vehículo. No me fío de que me cuele el tío por ahí. Mira, enviar a algún tío tumbado, mátate a ese tío. Que está en el lavar. Vale, aquí hay un cañón, ¿vale? Así que echa para atrás. Sí, o sea, bueno, o cúbrete porque está el cañón ahí. Voy a tratar de avanzar. Ah, míralo. Medio lleno al cochecito. ¿Dónde está tu caillo? Se va a poner el cochecito. Cuidado que tiene bazocas aquí, ¿eh?
Mira el cabrón como ya venía. Ya iba a tocar, ¿eh? Oh, ahí va. Venga, estate con el 2-3-4, tienes que reventar todos los parapetos. Es que, pero ten en cuenta que tienes que ser tú. O sea, tienes que cubrirte de esta zona porque aquí hay un cañón, ¿vale? Y desde lejos intenta reventar los parapetos. Ponte desde la izquierda, vete a la izquierda. Hay otro cañón en el centro, ¿vale? Pero recuerda que no es el único, ¿eh? Que a... hay otro por ahí. A lo mejor es el que sale el mismo, puede ser. Escucha, Dark, pon el 2-3-4 y ponte a disparar, que tienes que reventarte todos los parapetos, que tiene un montón. Tienes que aprovechar ahora, mientras tengamos... Es que está lleno de eso de parapetos. Macho, a mí me dice que me aleje, luego dice que ataque. No, no, que tienes que andar con mucho cuidado. Tienes que andar con mucho ojo. Si ves un árbol, lo que sea, dices, ahí está el cañón, me tengo que pirar, lo que sea. Viene un 57. Pues ya puedes tirarte. Bueno, no, bueno. Tienes que tener muchos parapetos en el centro, recordad, Dark, y no hay casi ninguno. Porque o sea, no tienen más parapetos ellos que nosotros. Y ellos han estado con... sin problemas de... A ver, cuidado, cuidado con la... Sí, sí. Sí, todo dicho. ¿Saca un jefe? O ahorro. No, si quieres sacar un jefe, sí. Ahora voy con jefe. Pero aquí, a ver. Ahí. Y coloca todos los parapetos que puedas. O sea, no hay casi parapetos. O sea, tienen muchos más ellos que nosotros. ¿Para dónde venir? Viene aquí esto. Sí, ahí. Estoy con el panquita. Ojo, ojo. Sí, 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 sí. El Dark, hay un tío ahí, corre, ayúdame. Vale, es un saboteador del. Vale. Pero tiene bazooka o algo. Es un saboteador, tendrá de todo. Voy a tirar una rana de estas. Mira, está ahí. No, bueno, eso, eso, eso. Déjame, dale, tú no te preocupes, porque quiero tirar otra cosa. Sí, sí. Pues si tiene ahí un saboteador es que... a lo mejor he intentado mal, ¿vale? Tengo que hacer esto mal de eso. Ah, por eso me ha matado eso ahora. El coño de la madre. Vale, se va al 57 para la izquierda. El... T60, coño. Thank you.
¿verdad? Acá no tengo tanta cobertura. Voy a romper esto, ¿sí? No, voy a romper esto, ¿sí? ¿El qué? La caja al centro. No te conviene, ¿eh? Sí. ¿Ah? La casa al centro viene muy bien para meter un tanque ahí y defender muy bien al centro. Aunque... pero ahorita no nos conviene, el tanque nos rompe. Vale, vale, vale. Bueno, a mí no... con el jefe tienes que cagarte el T60, tienes que hacer esas cosas, ¿verdad? ¿No tiene oficial? Yo no. Tienen un sniper el templario. Sí, por ¿sabes dónde? Estaba por acá. Nos estábamos tirando, pero nada, no. No está en el árbol. Joder. Ahorita no sé dónde se habrán metido esos snipers. Yo creo que tienen oficial ellos. Posiblemente, hay que cargar 60. Voy a sacar el mío. El T60 está dando mucho por culo, hay que evitarlo. Hostia, vale, viene un... Claro, es que el T60 está ahí, vamos. El Cromwell te gana, o sea, ten cuidado. Ay. ¡Está sin orugas! ¿Quién? En el T-60, ponte a distancia y le revientas. Cuidado que no te mata Cromwell, ¿eh? Aparta el tanque de ahí. No dejes que el Cromwell te mate. Date prisa porque si no están reventando todos los parapetos un poco que quedan en el centro. Muerto. Viene el Cromwell. Vale, ¡Échate para atrás! ¡Que te va a matar! Adiós, sin oruga. Me cago en la madre que le paga, tío. Te digo... Qué buena cosa, te la trae el país. ¡Eh, tío, alarme! ¡Uy! Me pone nervioso. Te pongo tenso, ¿eh? Muy cansino. A mí. A ver. Está sin orugas, ¿no? El Cromwell. ¡Sí, sí! ¡Está sin orugas! Acércate y reviéntale, si no tienes tiro. Le he dado yo con el tanque. Pues dale, sigue dándole. No puedo darle porque me está. Si tienes algo roto, inténtalo, ¿eh? Te viene justo un 57 a mandarte el. Pero pon la tropa en los sacos que he puesto. Porque si no, pasa lo que pasa. Viene algo. Nos hemos cargado, nos han matado de Cromwell. Hay que matarse ese Cromwell. ¿Quién me ha matado? Dale con el Larkhorn si puedes. Bueno, está más corto. Termínatele y después vamos a por el T60. A ver, tenemos que tener más fuerza en el centro. Podamos. Y mi lado templado está bien tranquilo. De cualquier momento va a atacar el desgraciado. Este tiene el centro, ese es el problema. No lo veo. Madre mía, eh. No lo veo. ¿Qué? No ves. Ah, vale. Yo te lo voy a pintar, ¿vale? A ver. Ah. No se pinta mucho. ¿No vuela ahora? ¿Se está yendo? ¿Necesita darle? Buena. Acá había un oficial. Por un momento creo que había un oficial. Puede ser. Tripulante de tanque. Ojo. Sí, están intentando colar por todos lados. El T-60 habría que reventar también, ¿eh? Voy a estar revisando mi lado un momento. Vale. Sí, ya tiene un oficial el. Consuma el templario. O alguien le está dando visión. Sí, ya tengo. A ver si suena la flauta. Vamos. Alguien está dando visión para intentar. Bueno, mira, me ha caído un francotirador. Pero iba por el oficial que está aquí. Aquí. Sí, se ha colado. Sí, mira, ya me tenía ya justo te lo vi, hijo de perro. Ya se me daba ya. Ahí yo lo estoy buscando. Y estoy buscando un oficial ahorita. El T-60 del centro sigue estando, me cago en la leche. Está ahora disparando. Pásame el Larkhorn, que lo mato yo. Nah, se arregla las orugas. Cárgatelo. Ah. No lo logré. Menuda limpieza. No acierta ni una, macho. Me encanta que vaya 800 tropas por ahí, ¿sabes? Ya, voy a buscar más si es que se ha colado. A lo mejor se ha colado también por mi lado, No sé, voy a poner ahí algún hueco tengo, por eso te digo.
Y uno intenta colarlo aquí, el Seven. No, no hay más colados por acá. A ver, el centro no va. Ahí, está bien. Hace falta más. El T-60 murió, ¿no? Hay un cañón ahí, cuidado. Voy con el Joy, a ver si me lo reviento. Me lo cargo yo, si no. Sí, sí, tú cárgatelo también. Yo... Bueno. Está ahí en blanco. Le di con el Nash. Hay que cargarse ese cañón, ¿vale? Dar, tú intenta sobrar el centro. No, venga, venga. Tiene un T-60 al centro, ¿eh? Sí, ahí sí. Primer... ¿Has hecho farsotín? No, el primer disparo fue el accidente. Vale, viene aquí un vehículo, ¿vale? No sé lo que es. Cayó peta aquí. No sé si se ha ido. No sé si se ha ido, ¿eh? No. Está T-60 ahí, ten cuidado. Mira, sí me ha dado. Ahí está. A ver si te lo cargas. La. Se hace casi 60, no tenía un cañón o algo. ¡Ay, casi! Saco un camión de municiones, ¿vale? Yo tengo cajas de flanco. No, de municiones de vehículo. Ah, del lado, vale. El T-60 ese hay que cargárselo con el Narcon, porfa. Venga, 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 venga. Bueno, se revientan todos los parapetos. Vale, bueno. Intentar ir recuperando los parapetos. Los parapetos que vayamos perdiendo. ¡Mira, mira, mira! El oficial y todo eso, que estarán buscando al oficial. Ay, me da ya bruga. Hostia. Cuenta a reparar. Hostia, ¿hay un cañón por aquí o qué es? Ah, ahora. No, acá sí. hay un cañón. No, ese cañón me lo maté yo. Es que está roto. Ya lo maté. Sí, ya no hay, ya no hay. Por aquí viene algo, no sé si se está echando para atrás o... Comando con operador de radio. A ver, sígueme marcando. Eso tiene que ser el oficial. Yo voy a intentar ir con el Joy a ver si me lo cargo. ¿Dónde está? Pero lo marco con el Franco, Vale, ya lo veo. Ojo, está que avanza. Míralo. Se ha retirado. Hay otro saboteador ahí, ¿vale? ¿Dónde? Ahí. Uy, está la de ella. Se viene un IS-2. Oh, puta madre, que repare rápido, ahora sí me voy. Perfecto. ¡Captura la bandera al centro! ¡Preparaos! ¡Que no la capturen! Se viene el IS-2, se viene con todo, literalmente. No hace falta eso, perdón. Pues échalo para atrás, porque eso no mola. Dar, tú intenta reventar todos los parapetos del centro del enemigo. Un Oswin. Hostia, ese Oswin se hace la superioridad, eh. Oh, tengo un Oswin. Si tienes un Oswin, ten cuidado porque le estoy matando un montón de Arjante, un montón de marines. Son claros. Hay un listado de Hunter al frente de... Vale, ese dos ahí. Hay más aquí. Mira, aquí hay más marines. Vale, me retiro porque... Vale, me va a matar al final el... ese dos. No queda de otra que es con la artillería. Sí, hay que joderle la artillería, joderle el cañón, la torreta, lo que sea, salir con el Narcon y terminar. Sí, yo traté de levantar con el Nacho. Yo estoy quemando a mi lado. Yo ya he mirado a mi lado. Bueno, le he mirado un poquito así y tal. Yo he mirado a la izquierda un poco, ¿vale? Para proteger. Sí. Es un poco random, ¿sabes? Hay que recordar. ¡Hay un francotirador aquí! Lo mato con el mío. Lo tengo al tiro, ¿eh? Disparale al francotirador. Ya, le estoy dando. Se retira. Uy, casi le mato, pero no. Perfecto. Muy bien. Ya te voy a darle la oruga. Ando. Voy a intentar hacer que se mueva para adelante y para atrás. Ay, eso. Me gusta ver lo que hay.
Una artillería aquí estaría goda. El oficial que oro. Siga mirando por esta zona para matar yo con el ojo. Ah, manda con él. Vale, mejor que en el centro. Elite en el centro. Sí. Es lo más normal, hombre. Hay que eliminar ese IS-2, si no lo puedo hacer cambiar. Sí, pero para el IS-2 hay que eliminarlo con... con resistencia. Que no capturen el centro. Si mantenemos el centro, todavía tenemos muchas posibilidades de joderles. Porque tener IS-2 no significa tener el centro, pero... Joros, que dispara al centro, que van a capturar la bandera. Nada, la bandera ya la tienen ellos. O sea, ahora lo que hay que hacer es intentar matar a esos. Y... Venga. Ojo, oficial. ¿Dónde? Aquí. Dispara aquí. Está lejos, dispara con la artillería. Si no voy con un vehículo ligero, lo que sea. Claro, ah, este viene con el 105, yo me retiro. Ojo, te habrá visto. Me he escapado, cuidado, no vayas. Sí, sigue corriendo, sigue corriendo, está andando. De la que se ha librado. Tiene dos cargos por lo menos, eh. Estoy comiendo la artillería, eh. No, me he hecho. El T-60, hay que cargar el T-60, el Narzón. Si no, no aguantamos en el centro, aviso. Está el S2. Bueno, no, está el S2 muy cerca. Ahí está, cerca, que nada, viene, no, para cubrirle. Muy mal. Pero quiero que dispare, porque dispone de disparar. No sé si ya haya recargado. Estoy intentando cargarme mi Hoy. A ver, se acerca el ISO. Yo te digo cuando tire, ¿vale? Cuando dispare. Sí, dígame, ahorita voy a mi lado, que quiero ver. No me entero, se dispara. Ha disparado. Voy. Francotirador aquí. Marta. Buena. Francotirador. Ha disparado otra vez. Bueno, ¿te lo has cargado? Sí, pero me... ¿La cabeza? Me ha dado ira por mí. No. Vale, tiene más mala presión eso. Intentar poner la bandera en blanco si se puede. Estoy intentando ir con tropas, pero es que el IS-2 me está machacando, tío. Ojo, que acá hay un infiltrado. Vale, yo me ocupo. Nah, se me muere más. Vale. Ya. Voy con tropista, Madre mía, está como Pedro por su casa el IS-2, macho. Vale, blanca la bandera. No sé. Ay, si me ha reventado el Hoy. Cuidado, mantente a distancia. No, ya no me puedes. Me saco un Horry. Hombre, palito, lo que veáis. Yo pregunto, a ver, ellos no tienen. Tienen el Hunter tiene 100. Ah, no, se ha sacado el M8. Me saco el Horry, ¿vale? Dos. Mm-hmm. ¿El Horry 2 sirve? Algo para cargar si Blackwatch, estoy esperando tu respuesta. ¿Saco el Horry 2 sí, o no? Sí. Vale. Sí. Pero manténla en la distancia, porque recuerda que este no tiene oruga. O sea, no tiene, solamente las orugas tienes para voltear, vale. Ahí, no tienes torreta. Lo que tengo que hacer es hacerme más fuerte aquí, porque al parecer... Sí. Ojo, por acá no se están colando, ¿no? Claro, por aquí ya hay dos que han intentado colarse y eso es porque hay un hueco. Ahí vamos, lo tienen complicado, porque tienen... No tenía artillería. Voy a ganar superioridad en el centro, ¿vale? Así que... Ya, pero... Preparaos ahora. Recuerda que tienen BM8 y Calliope. E intenta poner aquí una unidad con su fusil para intentar defenderlo, por fin. Sí. Ya ves, le pego todo un tiro al IS-2. Esto que nos espera. Ahora. Le he dado de relleno, pero...
Vale, yo ya mal, lo voy a mantener a distancia. A ver si somos capaces de poner la bandera en verde. Creo que Templario no sé si es que va a querer flanquearte y romper la oruga. Seguramente, sí, cuidado, sí. Viene el locuete, locuete, retrocede, retrocede. No flanqueo, así que vienen los cohetes. Escucha, no avances con esas unidades, Dark. Guerrero, no pongas esas unidades juntas. Ves moviendo las unidades de una a una. No, están apuntando con los cohetes. Recordad, no podéis enviar todo el pelotón. Y enviar al centro de una en una. Es que estaba... pero mucha microgestión ahí necesito. De una en una. Tengo que capturar el centro, venga. ¿Qué tiene yo? A ver si acerco la tropa. El... Está cargado su vaina. Vienen al centro, hay que intentar matar. Ojo, las okay, que okay, hay un oficial. Ahí en el de fuego. Pero probar de radio, venga. O sea, con el... una artillería. Ahí voy, 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 tío. ¿Dónde está Lito? Antes que el S2 está escondido, no, no va a aparecer porque... Madre mía. Ah, ya sé, pues. Pintadme aquí, que el BM8, que lo doy con el Horry. Pintadme lo que le tengo a tiro. Pintadme lo que lo tengo a tiro. No, está ahí, le he marcado, le he marcado. ¿Dónde está? El... Espera, que tengo que llevar tropa de la... Ah, paso. Vale. Me está intentando... Míralo. ¿Necesita gasolina o algo? No. Necesito que reventéis, que hagamos la subida. Para eso necesitamos parapetos en el centro, bastante infantería. No te saques ningún tanque grande, Dark, porque necesitamos que tú tengas full infantería, ¿vale? O sea, en esta partida vas a tener que sacar infantería, poner parapetos y enviarla al centro, todo de continuo. Necesitamos artillería al centro. Ya, pero es que no tenemos artillería, tenemos simple el jorro. ¿El jorro te ha cargado el oficial? No. Pues... Me puedo sacar un grille, pero... Si no, 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 no te saques nada, necesitamos que tú seas full de infantería. Yo no puedo sacar infantería. O sea, no tengo CP para infantería. O sea, básicamente yo no puedo ayudaros. Yo voy a dedicarme a usar el Hoy este. Pásame el Oswin mientras tú mueves la infantería y voy a intentar reventarme todos los parapetos que pueda a máxima distancia para asegurar que no venga el... Sí, sí. O sea, para que no me materialice todo, vamos. O es que mira toda la infantería que hay en el centro. Sí, güey, tío. Es miliciano de mierda, pero... Bueno. Ahí artillería, es que vamos, está todo más lleno de gente. Venga, ahí, foro. Ojo, no. Ah, ahí está lejos. Ay, me cago en superado de rollo. Mira, mira, ¿dónde está? Para intentar. Es que ellos tienen dos artillerías, tío, algo, no sé. Ellos están poniendo parapetos todo el tiempo, si te das cuenta, mira, tienen ahí. Ya no sé, pero que como nosotros no estamos disparando ojo, con ¿quién artillería. Está acá, ¿quién está acá? Ojo, ¿y ese dos? Vale, me ha dado tiempo a girar el... Retrocede mejor, y mejor ponte más al lado de acá. Sí, lo voy a hacer. Se quiere traquear, después se quiere volver al centro. Voy a intentar yo hacer lo mismo. Tienen Ranger, muchos. Viene infantería por aquí, mucho, un escuadrón entero. Tienen Ranger. No te arriesgues con el Nashorn. No, solamente lo que pasa. Voy con el Orwin al centro, ¿vale? Voy a intentar ponerle a distancia y ya está. Desde aquí defiendo. Viene mucha gente, sí, el sí, sí, yo voy con el Orwin, tranquilo. Si alguien que si quiere le puedo dejar el Hoy para que lo microgestione mientras lo estoy disparando con el... Ojo, el Lido, otra vez. Te va a querer flanquear. Uy, se trabó. Sí, no, si están intentando matar el... Espérate que me voy a acercar a la izquierda y ya está. Si es que la izquierda está lleno de parapetos, no tiene ningún tanque, solo tiene el 105.
El oficial ya lo moría, porque... Me he cargado algo en el fondo. Ahí te cura el Owen. A ver si es que viene el sitio. Sí, no, si me quiere venir el ISDOR de frente, no puede. ¡Viene un Gómez! ¡Cúbreme! Ay, no, ya no. Ese traqueo. Fallo. Bueno, fallo también. Tiene mucho acento, ¿no? Tengo CP especial adentro. Me puedo sacar ya Tiger, pero bueno. Es el último recurso en caso de que no. Viene el ISO2 al centro, joder. Me ha arriesgado demasiado. No, no, con el Jory estamos dando superioridad, ¿no? La verdad es que no nos está. Lo único es la artillería que nos libra. ¡Le ha atravesado! No, pero he traqueado, tengo traqueado al IS-2. Pues vete de lado y dale. Nada, sí, yo desde aquí le reviento. ¿De la bala, yo la bala rebota. Sí, tengo. A ver que lo tiene de... Joder, rebota la bala, vete de lado. ¿Me voy de lado? Claro, porque no ves si, no ves que la bala ha rebotado. O la parábola. Es lo guapo de este juego, que tiene la parábola muy bien. Ah, bueno, mira encima está así. Más servido no puede estar. La artillería me está comiendo, tío, pero bueno. Muévelo un poco más a tu coche. Yo creo que ya, como está ahora mismo, yo creo que desde aquí tengo que matar, sí o sí. Pues, cuidado que no nos mate nada en el IS-2, que ahora mismo está en la posición, todavía puede seguir disparando. Vale, artillería, no, me están lanzando artillería. Está blanco, vale, el IS-2 muerto, ¿vale? Vale, bueno. Se ya viene Calliope 105, no sé quién. 105 no pueden porque... Ah, sí, bueno, 105 puede ser. O sea, prefiero el 203 no puede porque... Yo podría sacar más. Cuidado, pero te rayas aquí, ¿vale, gente? Vale, tenemos ahora... Vamos a tener superioridad en el... No, no, sí, superioridad tenemos, lo que pasa es que tienen más artillería ellos. Sí, 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 pero... Vale, básicamente necesitamos... Un barre, ¿no? Un barre de dos, sí. Pues eso, lo que saca, ¿no? ¿El Oswin? ¿El Oswin, alrededor? Sí, sácate un Oswin. No, no, pero que no. ¿Y el Oswin mío? Está muerto. Vaya, hombre. El 2-3-4, cuidado, que te viene un. Pero echa para atrás, no te echa para adelante. ¿Te viene para atrás? Está yendo bien. Vamos, vamos, que ganamos. Mira, que alguien le dé con la artillería ahí a eso. Míralo, 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 el Calliope. Vete con el 2-3-4, llévatelo de aquí. Que van a tirar aquí. Oh, Calliope. La infantería guerrero está para atrás. Que... No podía moverlo, literalmente. No sé por qué, estando al lado de tu tanque, no sé por qué me está aquí retroceado. Me quieren traquear estos cabrones. ¡No, no! ¡No, no, no! Ah, yo lo flipo con esas cosas. ¡Ay! Casi, tío. ¡No! ¡Y sigue bugueado! ¡Hostia! ¡Uy! ¡Mira el Comet! Se ha quedado muñeco el Comet. Vale, voy a por el Comet. Ya lo tengo bien. Venga, ya tengo tiro. ¿De qué le doy? ¿De qué le disparo? Me he mordado. Venga, hay que capturar el centro. A ver si te puedes ocupar. Dark. No sé. Joder, ya me mata al pavo ahí. No, no arriesgues demasiado el dashboard, que no, no hace falta, no es necesario. Vale, ¡Operador de radio! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Matarlo, matarlo! ¡Avanza, avanza! Bueno, retroceder. No, no, se me da tiempo de sobra, me da tiempo de sobra. ¡Puedes! ¡No! Uy, cárgate píntelo, el Comet. Píntelo. ¿Dónde? Está ahí el cabrón. Píntese, ¿no? Le di con el Nash. No, te la has cargado el operador de radio. Tienes la pistola todavía, La pistola no sé si se ha caído. Sí, a ver, hay que proteger esta zona porque van a venir por aquí. Así que, a ver, por un lado esto, por otro lado esto. Mira, 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 la han recuperado con el miliciano ese, ¿ves? Sí. Bueno, está recuperando. Mira, saca un grill, No, 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 infantería, por favor.
No necesitamos ningún tipo de artillería, ahora mismo tenemos totalmente la superioridad. Tenemos que lograr utilizarlo lo suficientemente bien. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, que se vino ahí, que se vino ahí! ¿Cañón? Sí, sí, hay un cañón británico o algo de eso. Ah, sí, sí, el BS-3. El BS-3. Una artillería con el joro o algo. Darle, darle con la artillería. Y aquí hay un operador de rayo nuevo que viene. Joder, la mierda bandera. Que no, hay que tener artillería, tío. El Calliope, ¿ves? Veme algo así, ¿no? El ruso. Uy. Vale, yo ya estoy arreglado, ¿vale? Me voy a echar para atrás, ¿vale? Para poner un lugar más seguro. S3 eliminado. Pero, ¿del todo? No, es que hay. No. Sí, te lo pone y luego sigue. Ya te lo digo yo. A no ser que veas el cadáver, no está eliminado. Hazme caso. Pero lo bueno es que no hay super. No, ni hay super, ni hay BS-203, que es lo que más puro me da. Me cago en mi infantería de mierda. ¿Qué hace? Vale, por aquí había un operador de radio, un saboteador, Se van a colar ahí, pues ya no tengo nada. Ahí yo con el oficial voy a colar. Cago en la puta, yo me falta mazo de. Ay. Ese es. No, 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 pero había otro. Aquí, mira, mira esto, chico. Por aquí hay un operador de radio por algún lado. Nos falta algo de artillería, algo más. Mira, ahí está. No, es un tipo de tanque. ¿Es ese? No, no. Es que antes lo vi un operador de radio con un saboteador. Pero luego se ha movido. Que bien por aquí, cuidado. ¿Oficial? ¿Te mandó el oficial? Sí. Mira, el BS-3 sigue por ahí, ¿ves? Está aquí, ¿ves, guerrero? Sí, voy a poner. Espera, voy yo con el grill, voy yo con el grill. ¿Tienes una, un Norwin? Lo tengo a mano. Ya, bien. Dale, ya dale. Buena esa. Al final te sacaste grill. Necesitábamos infantería. Es que necesitamos más artillería, ¿no ves que no están barriendo con eso nuestro? Operador de aquí, quitar las MGs, porfa. Dark, me cago en la leche. Me la ha dicho tarde, tío. Te he dicho cuánto lo he visto. Te lo dijo a tiempo. Sí, te lo dije a tiempo. Ahí no pasa nada, no pasa nada. Mira, es que. Mira, hay un. Un M8, a por él. No tengo tiro. Vuelve. El B-S3 te lo cargaste. Mira lo que viene por ahí. ¡Buena! Dañado, sin tripulante. Venga, vente a tratar. Qué buena. Le he dado otra vez, pero no ha hecho nada. Necesitamos que lo pintarlo, dale con el oficial para pintarlo. Me dañaron, bueno, lo dañé a ella, pero... Uy, me dañaron a mí. ¡Joder, artillería! Está aquí el BS-3 de nuevo, macho, sigue vivo. No puedo voltear. Sí, yo me encargo del M8. Ocuparos de la infantería del centro, sácate infantería, dale. Sí, estoy con ellos, tiene ellos. Es que me están mareando, tío, tiene 800, callope. Aquí un bazooka, ¿eh? Ay, no hay infantería, está limpio, está limpio. Estoy dañado. Estoy matando el 105, está dañado. ¡Oh, operador de radio! Ya, no importa, ya le doy con todo este. Dale al 105, a ver. A ver, ¿dónde está el BS-3? Aquí atrás. ¿Está con bruma? No está a tiro. A ver, preparaos para ir al centro, chicos. Sí, en ello. Pero es que a ver, el Calliope me nos está comiendo, tío. Es pesado. Acá está el 105, ya lo dañé. Sí, sí, voy a por él. Ahí avanzo esto para que te cubrir. Vale, lo único que mira es dónde han tirado los operadores de rayos. O sea, mira lo cerca que andan estos. Están por acá, los seguro. No he ido. Me están tirando el S. No puedo ver, viene un super pesi, gente. ¿Dónde? En el centro. Super. Ese BS-3, marcámelo que se lo tiene. Atrás. No, ya no, pero la tía, ya no hay para ahí. Llévate los 3-4, llévate los 3-4. No marque. Bueno, avanza, retrocede nomás. Está yéndose con el 105. ¿Le he dado? No, pero está ya, sí. Nah, ni de coño de hoy. Panza, pero tú super pésimo, macho. Teníamos que haber ganado en este rato. ¡Vengan aquí! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Cargarlo!
¡Me lo carga con el grille! ¡Me lo carga con el grille! ¡Bueno! Madre mía. No me lo creo. No me lo creo, gente. El lanzabengala está ahí. Tenemos que no lo recuperen. Ha muerto aquí el bengala, ¿No? Sí, está en el suelo, en el cráter. Está ahí en el suelo, en el cráter, ¿vale? Aquí hay basuteros. Ahí la agarro. Si puedo, si es que podré. No, no puedo. No puedo, yo tampoco. Recupera la bengala, gente. Tiene si no en la nevera. Tiene la nevera. Verduritas. ¿Se viene el coche? Hay que reventar. Sí, viene el S3 ahí. Es otra vez. Sí, pero no tiene tiro. Bueno, cuidado con el Brumba, el Blackwatch. Brumba. ¿Te has cargado el S3? No, fallaste y le di el canal. No, le di a la bendita cosa de paja. Saboteador de los amengalas ahí. ¿Cómo tiene tantas bengalas? Saboteador, no, porque lo recuperan. Si yo le he dicho que había una ahí y nadie se la ha matado, pues no, sí, me la recuperan. Y solamente tiene unas 5 disparos. No sé cuántos disparos dio. No, pero no dispara tanto, Todavía no disparo tanto. Si vi que ha disparado. Oh. Pillaría. Me duele. Qué dolor de huevos. No, tío, qué flipado. Y el BS3, me están disparando con. Aparte al joya, que dispara sin querer artillería. Sí. Ya lo veo. Que es que ni polla, tío, que le da sin querer, tío, juego de mierda este. Si te pega, tío. A ver que lo pareo, tío. Vale, ve como hay más infantería, venga. Hay que cargarse el. Sí, dale. Bueno, bueno. El centro, me capturan. Ya lo sé. Ojo, venga. Ah, no. Venga. ¿Dónde está el...? Ahí está. Fuerita de acá. Puto juego, tío, es que cuando quiero desmarcar el tanque, tío. Más infantería Ranger. Sí, preparar la infantería que tenéis en el centro, cada uno en un parapeto, cubriros bien. Que viene mucha infantería al centro. Y yo tengo el foil reparándolo. O sea, tengo echándole balas. Porque soy gilipollas y he disparado sin querer, tío. Así que... No pasa nada. Al centro, quita el centro, gente. No lo sé, pero. Es que yo con el Horry y el Hoy tengo poco margen, la verdad. Venga, tío, ahora. Mira un centurión, gente. ¿Con centurión puedo o no puedo? Sí. Le puede, no, o sea, dañarlo, la oruga, torreta, sí, pero más que todo el casco, no. Más el Brumbar, no tienes que darle costado. Mira 105, cuidado, con el Brumbar. Sí, te va a querer flanquear. Me va a intentar traquear y con el. Mira, está aquí el BS3, gente. Prepárate con el grille, prepara el grille, Dark. Apunta esta zona. Vale, lo veo. En cuanto lo sueltes, le metes. Sí. Ah, estimula, espera. Apunta ahí. Ay, ¿cómo hago ahí? Está el BS3. ¡Nah, tío! Pero espérate que lo deje, no. Que la ha cogido, pero. Pero porque lo dispara. Te va a matar, el guerrero, el jorro, llévatelo. El jorro. Pero que lo tienes puesto enfrente del BS3. Vale, wow. Le he dado BS3. Lo dejo sin peña. Menos mal, Llévate el jorro de ahí. Le dañaste el cañón. Bien, el centro, que matar a ese tío. Bien. Meter más gente en el centro. Ya voy con peña. Es que tengo mucha. Que tienes que ser tú, porque es que yo no tengo CP, o sea. Mira, lo que podemos hacer es que alguien deje infantería en mi lado y yo me lleve la infantería de mi lado y así puedo estar sacando pelotones al centro todo el rato. Porque tengo ese problema. Se acerca el centurión. Buena esa. Cuidado. Se cuelan, Sí, cuidado. Voy a ver si le traqueo. El 105 va a querer avanzar.
Ay, chingale. Traqueado, no. Uy, le ha quitado la chapa lateral. No, traqueado. Le ha quitado la chapa lateral. Ojo, mira, si es que tienes libre, está todavía libre tu barcilén. Roto la oruga, ya le rompe la oruga. Ah, ya está, sí. ¿Dónde le doy? ¿A la torreta o...? Torreta, dale el cañón de torreta primero. Que lo capturen. Matar a ese tío es una gestión. Es cotín, si no muere. Me he capturado yo. Ah, no le doy, tío, venga, va. Cuidado con el jorro porque lo tienes como muy expuesto, ¿vale? Déjame ver. Espera, que le doy con el jorro. No sé por qué se está subiendo. ¿Cuánto me le doy? Toma, le doy. Le dañé, no sé qué le dañé. La torreta. Le dañé el motor. No lo sacan de ahí. Ya no, sí, ya no la sacan. Sí, yo no tengo espacio para ahorita. Venga, mirar el frente y ir al centro, gente. Dark, ¿puedes meter unidades en mi lateral? Para cubrirlo y yo retiro de ahí unidades y así puedo sacar infantería, que tengo 1000 puntos y no los puedo usar. ¿Dónde? Ah, el jorro, tío, no. Es que el jorro siempre, de guerrero siempre lo tienes ahí, yo no sé por qué. Porque está ahí torreta, para... Le dañé la torreta. Está en el tanque, pero... botó. Va a tirar los operadores de radio, aviso. Que le sigue quitando la bandera a la derecha. Que sí, que lo estoy viendo. Dar, ¿puedes hacer eso que te he dicho? En cuanto lo hagas, empieza a sacar infantería, mientras estoy como esperando. Marca mi lado, que no sé dónde está. ¿Te lo he marcado? Todos esos parapetos donde tengo yo infantería, quiero que tú metas infantería. Y así, yo puedo retirar la mía y enviarla al centro. Y así puedo sacar infantería cada poco tiempo. Porque es que no tengo CP. Meto milicia. Sí, sí. O infantería normal. Es como infantería. Si lo que quiero es tener infantería siempre ahí. Pero claro, para eso tengo que gastarla. El brujo ahora hay que tener dos ametralladoras que lo flipas. Bueno, a ver, tú disparas al tanque mejor, sí. Le estoy siguiendo disparando. Sí, sí, tú disparas ahí, sí, la verdad que merece la pena. Traten de más o menos seguir regularse en ese lado. Yo mientras tanto le seguiré esperando al centurión para que no se mueva. Vale. Te retiro yo unidades, ¿vale? De esa zona. Cubre todas las que quedan sin cubrir, ¿vale? Vale. Yo me quedo con el lateral. Muerto. Mira, viene aquí bazocas y mierdas, ¿vale? Un montón de mierda. Centurión muerto. Pero guerrero, tío, por favor. Ándale. ¿Quién estaba ahí? No estoy a la derecha y en el centro, tío. Estoy ahí haciendo un trabajo. Sí, sí. Ya sabemos cómo juegas tú. No, coño, pero que está haciendo chistes en el sol. Voy a echar un poquito más para atrás el Horridor. Está comiendo el infanter y... Vale, perfecto. Sí, así voy a poder. Me mardan esto y puedo... Esto sigue. Ojo. Te escucha. Te va a querer traquear de nuevo. Nada, está muy lejos, está intentando traquear. Sí. No puede. Sí. Pensé que el que estaba ahí más adelante era el. Justo lo que viene, tú. Infantería. El BS3, darle con la artillería. El BS3, el jorro. Toma. Te va a matar el jorro, darle con el huésped. Ojo. Ahí. Al BS3. El jorro no tiene tiempo. Está ahí el BS3, gente. Ay, me sacrifico. Ay, avanzo con esta mierda. Necesitamos más. Madre mía, el como nos está machacando la mierda de. No, tendrías que haberla lanzado un poco más atrás. Dañado su transporte. Perfecto. Viene un vehículo de infantería, Vamos a matarlo. ¿Alguien tiene camión? ¡Miren, vehículo de infantería que se nos cuelan! Ay, no tengo nada. Vale, chicos. Me avanzas por la derecha, ¿vale? No hay mucha mierda. Coloca toda esta infantería, Dark. Prepárate rápido. Nos avanza por la derecha, nos conquista la bandera, gente. Toma. Buena.
Buena, buena, buenísimo. Menudo, menudo cálculo de granada, Lo que pasa es que es malicia, Ojo, este va a su... Todavía este tiene bazooka. ¡El Jorro! ¡Te están intentando disparar al Jorro! De tuya traté de darle... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Márquenmelo, márquenmelo. Ahí, ahí, ya. ¡No, tío! ¡Me cago en el juego, tío! ¿Pero por qué se mueve tanto? Dale, ocúpate de la derecha mientras vamos aquí haciendo lo que podemos. ¡No, tiene el centro! ¡Viene otro YS2! ¡Me cago en leche! ¿Otro YS2? Sí. ¡Vete la escucha de tu mierda! Hay que voy a hacer lo mismo, voy a sacar infantería de mi lado. Adiós el BC3, ahora está muerto del todo, chicos. ¿Ya? Sí, ahora bien, sí. Bien, bien. No, no. ¿Para qué lo levanto, tío? Es que... Vale, ahora ya puedo sacar infantería, gente. Bueno, pues a ver qué hacen tú cagando leche. Bueno, seguimos teniendo un bar y un Jorri 2. Daniel, ¿te puedes traquear este? Vale, estoy sin munición, vale, bienita. ¡El Aquiles, el Aquiles! Voy. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver si podemos conquistar el centro. Tú, Dark, intenta conquistar el centro mientras, a ver cómo hacemos. Hijos de perra, siguen con vida. Ojo, ¿alguien tiene el camión de munición? Yo. Aquí. ¿Alguien le puede dar? Bueno, no, uno ha preparado. Yo lo voy a usar ahora para... ¿Alguien tiene Paris 2? Te están disparando con todo. Viene un Greyhound a la izquierda, gente. ¡Estoy traqueado! Viene un Greyhound a la izquierda, cuidado con el Brumbar. El bazuquero, que el bazuquero lo haga. Yo no tengo bazuquero. ¡Guerrero! Ahí. Pues ya podemos ver cómo hacemos. No, no puedo, Te curo, te curo, te curo, te curo, te curo. Qué asqueroso el templario. No, no tengo nada, Ya, pero igual no te daña. Chicos, el grill le va a matar todo. Ya lo sé. Y no le da, tío. Y no le da. Bueno, es recuperable todo. Lo único que estamos en la mierda, gente. ¿Te lo mató por completo? No, no, por todo completo no, pero. Pero el problema es que hay que reparar mucho ahora. Y bueno, al menos te liberan, traté de cubrirte, yo traté de más o menos cubrirte con mi bruma. Muy bien, muy bien. A ver, siguen vivos los dos. Infantería que tiene. Y está muy asegurado, lo único que ahora viene con operadores de radio, se acercan seguro. Ellos están en la mierda, Bueno, todavía van con Ranger, Nada, nada, olvídate. O sea, ¿por qué no avanza? Y tienen el IS-2 y cuidado. Sí, yo con el Bruma estoy tratando de darle a oruga o torreta para que así más o menos tenga la libertad. Vale, a la derecha hay un T-60 y un cochecillo de esos. ¿El IS-2 está muerto, el suyo? No. El IS-2 desapareció, pero está por acá. ¡Joder! Es que está intentando... Sí, ahí le veo, ahí le veo. Viene, está viniendo el cabrón. No me paran de comer, tío, en infantería, macho. Me paro ya. Guerrero, recuerda que por lo que has hecho ahora van a intentar venirme a atacar por mi izquierda, ¿vale? Con todo eso, unirse dos, con la mierda, con la otra mierda. Sí, pero bueno, ya tenías el foco del centro y lo coges. Sí, pero no puedo con toda la mierda que es, es que. Cuidado, cuidado con el IS-2, que está viniendo al grupo. Sí. No queremos que te traquen. Ah. ¿Qué has hecho? No, no. Casi. Quedó muy aturdidito, pero no le rompí nada. Ojo, hay que ir el oficial acá. Vale, pues a ver si le puede demordar. Es un lanzabengala, no oficial. No, ah, verdad, oficial.
¡Lanzo artillería! ¡Tienen de 60 al centro! Joder, ¿alguien puede? ¿Lo puedo cargar con la plumba? Sí, sí, sí. Madre mía, nos ha dado a nosotros, cabrón. Y ahora nos saca. Ojo, bengaleros. ¡Ah! Joder, T-60 ese. Tenemos algo contra T-60. No falles, porfa. Necesitamos un limpiador. Limpiador, necesito. Ya lo sé, tío. Pero es que no tengo ni. Ya, sí, normal. Me pillo. Es que me barre la artillería, tío. Tenía T-60 al paso. Normal, no te preocupes. Te saca ahora un Horry. ¿Para qué te sacas un Horry? Para cargar con el IS. Cárgate el T-60, por favor. Que es lo que necesitamos que te cargues. Necesitamos infantería, nene. Que a mí no paran de comerme. Ya se cae sin munición el pavo que tenía ahí. Operador de radio aquí, ¿vale? Cárgate el T-60, eso. Recuerda, hay un operador de radio ahí. ¿Dónde? Hay en un cráter por ahí. Estamos muy tachería, eh. Buah, chaval. Viene el IS-2, cuidado, eh. Dale a ver con el Roomba. Vale, vale. Hola, Eri. Viene el Warring. Evitaros si podéis, que pueda el otro. El otro T-60. Nada, es complicado evitar que te maten la metralladora esa, eh. Hola, carterita. Madre mía. Tú estás fallando todos los tiros, macho, no sé cómo vale. ¡Te disparo el lateral, el tanque! Guerrero, guerrero, el bazuquero, el bazuquero. Ahí te estoy cubriendo, ahí te estoy cubriendo el tanque. No, ya, no, ya, no, ya, no, no, ya, no, no. El T-60 sigue vivo, chicos. Ya, ya estamos. Pero no, pero que tiene que ser el guerrero que le meta un tiro al T-60. ¡Que te va a matar el IS-2! ¡Guerrero! Dale al T-60. No tienes que acercarte nada tanto, que tienes que matar el T-60, lo van a reparar y. A la mierda otra vez. Te va a traquear el 105. Madre mía, la mierda medio, tío. ¿Te puedo sacar un Norwin? Yo no. ¿Ha vuelto a fallar otra vez con el. Con el Brumbar Blackwatch? ¿A qué? Has disparado a la nada, al suelo. Le quiere disparar a los parapetos. Pero que está. Creo que has disparado al suelo, creo. Tienen mucha vida de gente. Vienen dos lanzallamas, ¿vale? Viene mucha info por aquí, tío. Yo ya hasta. Operador de. O sea, tirar con la. Con la. Con la. No te acerques tanto, el guerrero. Venga, coger el centro, por favor. Creo que hay los dos lanzallamas, dos. Ahí estoy que pongo una ametralladora a ver si puedo. Ya me mataron al. Venga, coger el centro, chicos. Sí, 94, gente 94, lanzallamas, prioridad. Al centro, mandar al. Sí, centro, sí, al centro, al centro. Espero que tengáis al centro. Ahí está acá. Venga, le tiro la granada, tenéis que matarlos, chicos. Nada, y justo tienen ahora el Calliope. Pues adiós, esto ya está perdido, eh. Está 96. Chicos, no sé quién está para el lanzallamas, pero. Qué pesado el lanza, tío. Que son dos. Ah. Pero nadie está con el lanzallamas, chicos, estaba a 98. Qué molesto, tío, yo qué sé. Ahora, bueno. Pero que ahora no, que ya está, estaba a 98. ¿Capturamos o perdemos? ¡Que hay dos, tío! ¡Claro que hay dos! Uy, se quemó uno, se quemó uno, se quemó uno, se quemó uno. Estaba en 99, gente, no creo que lleguemos ya. Nah, ya no.
GG. Ah. Buah, he matado 80 y me he cargado. A ver, resultado. Madre mía. 178 me he cargado. Muy bien, muy bien. Madre mía, qué asco, tío. El centro. Claro, sí que. Oh. No me cabe mandar más infantería, tío. Muy dura, muy dura.